Orlando García Camas, presidente del comisariado ejidal Pablo Galeano, municipio de Tequisquiapan. Pues para que nos hable acerca de la manifestación el día de hoy aquí frente a Palacio de Gobierno. El año pasado estuvimos acá por la misma situación. Se nos detuvo el proceso de la creación del nuevo municipio Honduras de la Sierra un año. A partir del año comienza otra vez Honduras de la Sierra a insistir en la creación de ese municipio, que por la mayoría de los ejidos del municipio no estamos de acuerdo, porque la creación de un nuevo municipio en la sierra traería más marginación, recursos, desviación de recursos, y ya no queremos permitir, toda la gente está indignada, todos los ejidos que estamos ahí dentro estamos indignados por la manera en que Honduras cría ese municipio, sin contar con la anuencia de todos los ejidos involucrados. Nos meten a sus calzones dentro cuando se supone que todos tenemos un derecho, mas sin embargo ellos pasan sobre nuestros derechos y nos aplastan. Por lo tanto, nosotros venimos nuevamente a impugnar y queremos que ese municipio nunca se realice. ¿Ya tuvieron diálogo con las autoridades hasta el momento? ¿Qué es lo que les han dicho? Con las autoridades anteriores les manifestamos lo que a ustedes les estamos manifestando en ese momento. Ahorita yo no tanto diría que el gobierno en función esté en contra de nosotros o no quiera hacer bien el trabajo. Lo que nosotros creemos que hay filtraciones y la información a él no ha llegado como debe de ser, porque hay filtraciones aquí adentro en este cajón donde ellos de una u otra manera detienen el proceso, y ahorita venimos a que si es posible que nos atienda el secretario de gobierno mínimo, porque creemos que con el gobernador es un poco difícil, pero creemos que entre ellos hay relación más estrecha, y de esa manera poder confiar lo que nosotros manifestamos, porque ya no tenemos confianza. ¿Quiénes están? Maestro, no quieren la creación del nuevo municipio. Definitivamente venimos a eso, no al municipio. ¿Quiénes están motivando esta es la creación de este nuevo municipio? ¿Quién está detrás de todo este movimiento? ¿Quién está buscando la creación de este municipio? Ahí va. Empieza la creación del municipio por intereses mezquinos, la gente de poder económico haciendo revueltas allá para que de una u otra manera haya un municipio. El ex presidente municipal está inyectando recursos porque la idea y el compromiso de los que están frente al problema de Honduras es darle al ex presidente las obras que surjan ahí en caso de que se realice. ¿Cómo se llama? Leiber Roblero Ángel. Inyectó mucho recurso del municipio de Siltepec. ¿De qué partido? Pero no hizo nada por el municipio de Más. Nada. Del partido del Chiapas Unido. Pero no hizo nada por el municipio tampoco. Hay muchas quejas en su contra. Dejó el municipio a medio año de salir, ya no lo vimos allá y hoy en dado caso de la creación total que serían afectados. Y si forman parte de algún padrón de apoyos gubernamentales, tanto estatal como federal. Esos datos definitivamente yo no los tendría así específicamente para mencionarlos, pero si llegan los programas del gobierno federal a la población de ustedes. De una u otra manera, ahorita con el nuevo gobierno se están recibiendo los proyectos. ¿Cuántos pobladores son? Bueno, en Pablo Galeana yo le hablaría de 1.400.000 personas. Los demás ejidos yo desconozco en sí de cuántos esté compuesto. ¿Cuántos representantes vienen en este momento? Ahorita venimos los afectados, los que nos están incluyendo dentro del nuevo municipio, y viene el municipio de Siltepec en sí, todos los comisariados, porque todos están inconformes con esa nueva creación. ¿El expresidente municipal tiene constructoras? Porque luego esto es un negocio que hacen los presidentes municipales. Creo que se me pasó. Él es dueño de constructoras y él va a ser el dueño de todas las obras que salgan en Honduras.